Mi charla es cómo dar eh, soporte a Open Source Products y no morir en el intento, puesto que les voy a contar aquí mi experiencia de siendo líder de soporte técnico en el área de Electronic Cats. Eh, primero me voy a presentar. Ah, bueno, tampoco funciona. Nope. Ya, ahora sí si está funcionando. Bueno, ¿Quién soy yo? Normalmente hice la presentación uh, en inglés porque pues también, o sea, están los dos idiomas para que si alguien se siente más cómodo leyendo esto. Pero al final se las voy a decir todas en, en español. Eh, soy ingeniera electrónica egresada del Instituto Tecnológico de Puebla. Uh, ya tiene bastantes años que egresé. Y actualmente soy soporte, este, Technical Support Lead en Electronic Cats. Soy líder del área de soporte técnico y recientemente di un workshop en Pasadena, en, en la Hackaday Supercon, también relacionado a estos temas, eh, sobre uno de nuestros productos que es la HunterCat. La HunterCat, eh, les hablaré de ella un poquito más adelante. Y soy eh, creadora de contenido también dentro de la, pues para la comunidad de es, uh, hispanohablante, puesto que pues es difícil, pues... Encontrar contenidos en español de, estas, de estos temas. Es difícil encontrar, no sé, un tutorial que esté hablando acerca de uh, open source products. Y pues, como lo mencionaron al inicio, mi hobby es aprender idiomas. Me gusta mucho aprender este, nuevos idiomas y sus culturas. Actualmente estoy aprendiendo chino. Hace tiempo me certifiqué en francés un poquito en coreano y italiano es, se me hace fácil. <laughs> Así que si a alguien le gusta aprender idiomas y quiere charlar conmigo, yo feliz de la vida. Eh, vamos a la siguiente. Okay. Y bueno, se preguntarán, eh, de Electronic Cats, que es, parece, no sé, un nombre gracioso, Electronic Cats es una eh, empresa open source donde pues realizamos productos y damos... Eh, este software también de open source, de, los desarrollamos. Esta ha sido fundada desde el 2017, es decir, ya este año cumplimos ocho años, justo en estos días de febrero acabamos de cumplir los ocho años y pues hemos estado en muchas exhibiciones uh, alrededor del mundo, hemos estado viajando mucho, como les conté hace rato, pues estuvimos recientemente en California, hemos estado en, este, en España, en Colombia, en Argentina, etc. Tengo un gato, obviamente trabajo en Electronicats y tengo un gato, mi gato se llama Gary. Eh, es un gatito muy querido dentro de Electronicats. Así que sí. Requerimiento para entrar a Electronicats. Necesitas un gato. O que te gusten los gatos. Ah, vamos a la siguiente. Bueno, él es, él es la estrella de esta charla, así que por eso no puedo pasar. <laughs> eh, esto. Listo. Ahora sí, les hablaré de nuestros productos. Tenemos muchos productos que damos, eh, de los cuales les hemos dado soporte. Tenemos desde productos muy avanzados, que han sido como, por ejemplo, la Bombercat, Cat, uh, Hunter Cat NFC, Hunter Cat eh, normal, y bueno, la clásica, la que le llamamos, hasta juguetes, porque prácticamente también nos enfocamos no solamente en productos eh, súper desarrollados para personas que requieren como que algo más, um, no sé, más técnico, eh, también desarrollamos productos como es la Michi. La Michi es como un juguetito para los niños para acercarlos justamente a, pues, a la tecnología, a todo lo STEM y realmente acercar ese nicho de, de personitas este, o de niños que están en la primaria para que interactúen con todo esto relacionado. Les digo, no solo son eh, juguetes, también tenemos eh, Bombercat, que es un dispositivo donde podemos emular tarjetas utilizando NFC, MaxProof y todo esto es open source, excepto una, que es la HunterCat de la cual di la charla, di el taller en, en la Supercode. La HunterCat es lo único que no tenemos en open source porque, dado el hecho de que pues, no queremos que esa vulnerabilidad se exponga y se utilice de alguna mala manera práctica. Como por ejemplo, tenemos la MaxPoof del trabajo de Sammy Kamkar, de la cual nos basamos, y él fue el que expuso como las vulnerabilidades de las tarjetas American Express. Le avisó American Express como de, oigan, tienen una vulnerabilidad por acá, pueden replicar sus tarjetas y aquí hay un fallo, ¿ok? Eh, obviamente lo hizo como pues de la buena manera y por eso lo arreglaron. Pero también por lo mismo, nosotros no trabajamos o no publicamos todo lo de la HunterCAD, porque no queremos esas, eh, esa exposición de vulnerabilidades. Eh, sí, sigue fallando. Ok, pero como les dije al inicio, yo soy parte del equipo de soporte. Nos pueden contactar en Electronic eh, Diagonal Contact Us. Este, o oh, pueden escanear el QR, les voy a dirigir a la página. Este equipo se inició en el noviembre del 2021, iniciamos con cuatro agentes de soporte para justamente ofrecer ese servicio de soporte para con nuestros productos. Ustedes preguntarán, bueno, ¿por qué si son todos open source, la comunidad interactúa, la comunidad está pues dando ese feedback? ¿Por qué ustedes necesitan un equipo de soporte? Ahí entra nuestro diferenciador en el hecho de que nosotros queremos dar productos uh, asequibles es decir, donde podamos mmm, dar como ese, ese plus a nuestros usuarios. No solamente es como de, ok, uh, solo les vendo los, los productos baratos y pueden utilizarlos con una buena tecnología, donde los pueden replicar, etc., sino que también eh, los ayudamos o ayudamos más bien a los usuarios cuando nos compran un producto para cuando tengan algún, eh, algún issue, algún problema cuando compran nuestros productos. Es decir, ellos, eh, o cuando incluso interactúan con nuestras librerías, porque también desarrollamos librerías. De esto se encargan los equipos de ingeniería, principalmente, los equipos de firmware. Y uh, actualmente somos un equipo de seis personas, seguimos en crecimiento, seguimos dando soporte más especializado y más técnico para cuando, para con nuestros open source products. Cuando adquieren un, uh, un producto de Electronicats, como les mencionaba, obtienen confiabilidad y obtienen un producto relativamente barato a comparación de muchos otros productos que no son open source o que incluso están como, este, como open source, pero pues tienen que, digamos, hacerlos. Y conseguir los microcontroladores, soldarlos, hacer las placas, las PCBs y todo es, es un proceso bastante difícil. También tienen una documentación eh, a full del producto. Es decir, pues, mi equipo se encarga justamente de realizar las documentaciones de los productos. Y, pues, un equipo de agentes felices de ayudarlos. Porque justamente uh, tenemos tanta pasión de, pues, proveer soporte a los usuarios que siempre estamos como felices de ayudarlos. Y esto se escucha bonito cuando se dice, claro está, pero esto cómo se logra. De esta manera, yo también les hablo en esta charla cómo hacer su propio equipo de soporte en cinco pasos. Si es que tienen como una, una iniciativa, una idea de cómo dar este, o su empresa incluso está dedicando a, a vender productos y/o servicios, porque no solamente es un producto físico, sino también, como les digo, tenemos librerías donde les estamos dando soporte. El primer paso, prácticamente, para mí, y es lo más importante, y lo he visto como líder durante estos dos últimos años, tener un equipo con unas habilidades blandas muy fuertes. Es decir, eh, construir un equipo donde eh, los agentes tengan mucha empatía hacia con los usuarios, porque al no tener tan esa empatía, eh, pues hay un pequeño problema al momento pues de, de tener los sitios. También justamente la paciencia, porque justo, o sea, no todos los usuarios son los más avanzados y tampoco los, algunos son, eh, este, como que te explicarán rápido su, su issue. Es decir, ahí se juegan las, la, los chistes con la IA, con los diseñadores gráficos de, bueno, ponle más diseño. En nuestro caso también de soporte es como de, tengo un problema. Ah, sí, ¿cuál es tu problema? Eh, al inicio, esa es la primera... Es como nuestra bolita de cristal donde estamos de, ok, ¿cuál era? O sea, no, no puedo ver realmente cuál es el problema, pero para eso, pues los agentes necesitamos eh, principalmente empatía y paciencia. También, eh, bueno, con, como líder de soporte técnico hay que motivarlos siempre a, pues, tener esa pasión sobre el customer service. Estar en customer service requiere mucho, mucho, mucho ánimo también. Y pues... De misma manera, aunque, por ejemplo, yo ya no estoy eh, directamente ya con los usuarios, mi labor es pues, uh, decirle al equipo, ok, o sea, sean, eh, sean felices atendiendo a los clientes, tengan esa, esa motivación de estar con ellos, eh, de atenderlos, de interactuar con ellos, porque incluso, tanto como ha habido malos clientes que te gritan <laughs> o te dicen como palabras muy feas, hay muchos clientes que son muy lindos y te van entendiendo y aprendes muchísimo también de, incluso de ellos como sabemos es la comunidad de open source y pues por ende también ellos nos contribuyen incluso a nosotros hacen pull requests o hacen eh, o empiezan a hacer esa comunidad que pues prácticamente estamos felices y un bonus cuando pues se requiere un agente es contratar personas más inteligentes que tú como líderes de soporte técnico o como líderes a veces es difícil el hecho de que uh, contrates a alguien que tenga mejores habilidades que tú porque dices, ok, te da miedo, puesto que en algún punto dices, bueno, me pueden reemplazar fácilmente. Pero realmente no. O sea, como líder tienes otras habilidades donde, pues, por ende, estás contratando a alguien que sepa mejor inglés que tú o que esté, no sé, tenga muchísimo mejor nivel en C, C ⁇ etc. Y ellos te pueden ayudar a resolver esos issues. Prácticamente nosotros, como líderes, estamos guiándolos, uh, orientándolos, y pues tenemos otras habilidades que también lo ideal es ir construyendo líderes. Esa es también una de las uh, mm, políticas que tenemos en Electronic Arts. Luego para el siguiente punto es, otra vez no quiere. OK. Documentación. Necesitamos mucha documentación. Ahora que ya tienes los agentes eh, ideales para tu equipo, necesitas tener y recolectar toda la documentación de todos los issues de tus productos. Es decir, aquí necesitas eh, empezar a hacer como tu propia uh, página de Frequent Ask Questions, este, donde está como los issues más comunes, las problemáticas que se están viendo, y o incluso lo que está sucediendo en los equipos eh, que están desarrollando esos productos o servicios. Luego, organizar y estructurar toda la información, esto nos lleva a que, pues, bueno, cómo la vas a mostrar para con los usuarios. En nuestro caso, decidimos mostrarla mejor en GitHub porque justamente tenemos aquí más, eh, más comunidad, más personas que están familiarizadas con esta, con esta plataforma. Eh, y de esta manera pueden ellos estar interactuando más. Que es diferente al hecho de pues, ponerla, no sé, en nuestra página de tienda y poner un PDF donde tenga que descargarlo y estarlo viendo. Eh, para nosotros se nos hizo más, eh, más rápido utilizar GitHub. Después tenemos de la documentación el tercer paso. Eh, bueno, como les mencionaba, tenemos GitHub. Y Electronic Cats utiliza las wikis, la sección wiki en GitHub para eh, para mostrar toda la información de nuestros productos. En esta diapositiva están viendo la CatSniffer, que es una de nuestras mejores wikis, más documentadas y con todos los issues aquí. Eh, todo el equipo de soporte ha trabajado en esta en esta wiki. La verdad me siento muy orgullosa del trabajo que hacen eh, que hace mi equipo, porque se presenta o la tratamos de presentar de una manera limpia. Como les mencioné, el, uh, todos nuestros productos son open source, excepto uno, por ende el 96 de nuestros productos, eh, bueno, representa el 96 de nuestros productos. De este 96% de los productos, 74% de ellos tienen wiki, tienen la wiki ya documentada, ya con todos los issues que están surgiendo, con toda la información que nos provee ingeniería. Y pues con todo lo que, que estamos viendo para que ustedes usuarios tengan esa información en nuestros productos. Y el 14.8% de nuestros productos tienen la wiki en español, porque como les mencioné al inicio, queremos acercar a las primarias, a las secundarias, aquellas eh, escuelas que no tienen como que esa mmm, modalidad bilingüe, porque pues no hay tanta información en español. Y queremos que pues, los chicos, los niños, se acerquen justamente a todo este mundo de la electrónica por, eh, de manera de nuestros juguetes, de nuestros productos. Que tenemos la Michi, que tenemos la Miau Miau. La Miau Miau eh, es muy parecida a la Michi. La Miau Miau este, se utilizaba como Makey Makey. No sé si alguien aquí conoce más o menos Makey Makey, pero es un poco muy parecido. Cambiamos eh, un poquito la Michi por lo, el chip chartage que hubo, esas, uh, esos líos. Pero bueno, tenemos eh, toda nuestra documentación eh, y la pueden ver en GitHub. Todo es open source, solo lo tienen en, en la wiki. Pueden incluso ustedes abrir issues o preguntas dentro de, de las wikis y nuestro equipo les va a estar contestando. El tercer punto es que hay que tener un, uh, una capacitación continua para el equipo y que ellos se especialicen en los productos que, o servicios que están ofreciendo. Es decir, en Electronic Cats uno de los objetivos es que cada gente sepa las bases de cada uno de nuestros productos, pero que cada uno también tenga el conocimiento de uno o dos productos este, para que cuando ustedes abren un nicho, por ejemplo, de la cat sniffer eh, sea el agente especializado que conteste primero y o eh, cuando hay un issue más, más técnico. Es decir, um, si ustedes abren un issue en la, en la wiki de la HunterCAD NFC de mi HunterCAD NFC está aprendiendo de manera azul y no de manera este, naranja. okay, no necesariamente necesitamos al, al, al agente más especializado. Para que conteste algo un poco básico. Si no, pues ya podemos, eh, no sé, decirle a otro agente que conteste. Ya como, por ejemplo, se requiere algún problema de código, de, ok, eh, volvemos a la, a la CAT Sniffer. La línea 37 de código de GitHub no me está funcionando cuando descargué esto. Cuando hice la modificación para hacer el sniffing de los datos, entra en ese aspecto ya el agente más especializado. Y. Es algo muy bonito porque de esa manera todos los agentes están interactuando con los productos y los servicios que se tienen. En el siguiente paso, aquí ya involucramos lo que muchas veces se ha, ha mencionado y lo que se está mencionando mucho en este evento, las artificial intelligence, las herramientas de inteligencia artificial, donde pues prácticamente, y lo que se ha escuchado mucho es que... Pues empresas dicen, ok, voy a despedir a todo mi equipo de soporte y solo voy a poner bots para que contesten. De esa manera me ahorro dinero y me ahorro mucha, no sé, incluso espacio de oficina. En nuestro caso en soporte no tratamos de luchar contra las artificial intelligence. Estamos más que nada haciéndolas como nuestra, nuestros amigos para utilizar todas esas herramientas. Y de esta manera... Eh, ser un poco más este, flexibles con todo esto. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, estamos uh, implementando herramientas de inteligencia artificial para que las tareas repetitivas, como lo que les mencioné al inicio de por qué los LEDs se encienden de manera diferente, esas tareas pues se delegan a las herramientas de inteligencia artificial, a los chatbots, que pues prácticamente no le generan como valor incluso a los agentes al momento de de crecer incluso profesionalmente, sino que es algo que algo, algo automatizado puede responder. Eh, de esta manera los agentes pueden irse ahora sí orientando a tener una expertise en nuestros productos. También, pues de esta, este mismo, de esta misma manera, tenemos más empatía para con nuestros clientes, que es algo que las en las inteligencias artificiales no pueden este, reemplazar. Y que hemos visto mucho con nuestros usuarios dentro de GitHub, dentro de correo, dentro de nuestra página de contacto. Realmente nos damos cuenta cuando alguien nos está respondiendo por un bot o cuando alguien nos está respondiendo como una persona. Y... Eh, es de la manera en que estamos en este año implementando las herramientas de inteligencia artificial en Electronic Arts, porque hasta este año y no antes, porque pues justamente es un equipo nuevo, estamos iterando muchas cosas y como lo vieron al inicio, Electronic Cats tiene pues relativamente pocos años dentro de, de este mundito. Otra cosa muy importante que he visto en toda mi experiencia es que hay que colaborar no solo eh, este en equipo, sino también con otras áreas de la empresa y o de la compañía. De esta manera también se incrementa la empatía hacia con lo que los demás hacen, porque es algo que a veces no se tiene mucho entre áreas y se ve como de, ah, bueno, ellos hacen esto y yo hago esto. A veces, eh, por experiencia les menciono también que el equipo de soporte al inicio era visto como algo muy aparte y pues eh, se tuvo que iterar mucho para que justamente nosotros eh, equipo de soporte nos integráramos con todas las áreas de la empresa fue fue un proceso largo fue difícil pero ahora ya estamos colaborando todos colaboramos mucho con el área de ingeniería donde pues los issues se presentan donde los productos están teniendo algún detalle y nosotros como soporte ya podemos resolver eh, bugs eh, este, sencillos o prácticamente colaborar mano a mano cuando hay eh, problemitas mucho más grandes también no solo con ingeniería o, o desarrollo también colaboramos muchísimo con el área de tienda porque al final del día estamos interactuando con usuarios finales y no solamente con, con usuarios bueno con clientes internos sino pues eh, al momento de hacer reemplazos al momento de eh, incluso hacer un poco de traducciones y o este, ¿cómo se dice? Interacciones con los usuarios. Uh, pero no solo dentro de Electronic Cats ya estamos interactuando, sino también estamos consolidando nuestra comunidad para, este, con nuestros usuarios. ¿De qué manera hacemos esto? Pues tenemos también uh, una parte de, pues, los, de nuestros usuarios en GitHub, como les mencioné. Y de esta manera, cuando los usuarios abren un pull request, nosotros también, eh, equipo de soporte, estamos entrando para tener esta, esta interacción y o hacer pruebas en sus pull requests o en sus eh, features, como por ejemplo, tenemos usuarios muy destacados donde eh, nos están, no sé, dando un, un case de, en 3D de la CAT Sniffer. Y es algo muy bonito cuando pues, pasa esto porque no solamente es el equipo de Electronic Cats encargado de mejorar los productos, sino también la comunidad y eso es lo que pues el mundo del open source tiene. Y bueno, esos son los cinco pasos, pero hay que tener en cuenta muchas cosas y todo lo que lo que viene en el futuro. Este, qué es lo siguiente, ay, que por ejemplo el 47% de la generación Z, eh, yo sé que hay un, un una, discusión todavía de quién es la generación z eh, son más o menos eh, la, lo que dice wikipedia son las personas que entre el 90 nacidos en los 90 y en los 2000 2010 eh, de esa manera que por aquí veo que son muchos somos muchísimos este pero bueno cuando la generación z experimenta un mal servicio en customer service se va a ir se va a ir simplemente de, de esa de esa empresa es como de ok no voy a tolerar ningún eh, maltrato de parte de, de la compañía o de Customer eh, Service. Esto es un dato que nos da en, eh, el artículo de qué impacto tendrán la, las inteligencias artificiales en Customer Service, de acuerdo a la revista Forbes. Y bien es cierto que nosotros como, como de estas generaciones no toleramos mucho eso, así que... Por ende, necesitamos muchísima empatía en el, en el área de soporte. También, estamos en la era de la inmediatez y queremos todo a los segundos. Si no nos está cargando un video y ya se tardó dos segundos en TikTok que no está cargando, pasamos al siguiente. Y eso es súper visto. Eh, Así que los, eh, los clientes quieren tener servicio 24-7. Cuando te ocurre un issue, quieres que se resuelva, ya, no quieres esperarte dos días hábiles en lo que el equipo de soporte está. Por ende, se tienen que implementar también los servicios de los chatbots para ayudar a los clientes o darles como que esa primera interacción donde al menos también ellos puedan empezar a resolver su issue y no esperar a que de 9 a 5 de la tarde esté el equipo de soporte para ayudarte. No, realmente aquí podemos empezar a, como les mencioné hacer a las inteligencias artificiales nuestros amigos. Eh, y bueno, en esto está también el artículo de nueve maneras de utilizar las inteligencias artificiales en Customer Service, de acuerdo a Zendesk. Zendesk es una plataforma que utilizamos también bastante en el equipo de soporte para proveer el servicio este, a nuestros usuarios y o clientes. Uh, y la siguiente es un dato que se me hizo muy, muy curioso que el 70% de, las, de la fuerza laboral en Europa y en Estados Unidos son mujeres en el área de eh, servicio cliente. Esto, uh, sí, la verdad, cuando pasó y cuando lo leí, me causó un conflicto porque fue muy estereotipado para mí. Tuve que leer muchísimos artículos porque fue como de, ok, ¿por qué está pasando esto? Eh, los dos datos eh, son del 2022 y 2023. Y, por ejemplo, uh, bueno, abajo están las, uh, los artículos, pero prácticamente se dice que es, es por el hecho de que nosotras las mujeres tenemos como que esa habilidad multitask, de que tenemos este como que la sensibilidad más, más grande, etcétera. Pero realmente a mi perspectiva y manejando el equipo de soporte, yo solo tengo una chica en mi equipo, aparte de, de mí, solo somos dos chicas en el equipo de los seis agentes. Y mi mejor agente, tiene, este, mi mejor agente es un chico con las calificaciones al 100% con los clientes y pues no tiene el estereotipo de, de, ser de, de las mujeres que somos sensibles, empáticas, etc. Así que... Más que nada, el, el hecho de, estas, de, de estos datos es porque muchos estamos acostumbrados a que, por ejemplo, Siri es como mujer, o sea, o la voz de, de mujer que tiene, y uh, tenemos mucho esta, uh, estas ideas de que hay como que más interacción más humana, más cálida de parte de una, de una mujer. Eh, eso es una brecha muy grande dentro de, de soporte, pero realmente está cambiando y es, es muy bueno porque justamente no solamente justamente no solo somos las mujeres que nos dedicamos a a support, sino que eh, tenemos muchísimo más eh, cómo se diría uh, también tenemos muchas oportunidades para crecer y utilizando las herramientas de inteligencia artificial y todos esos cambios que vienen es muy, muy bonito cómo está creciendo, cómo las habilidades están creciendo, cómo podemos incluso trabajar ya más remotamente en todos estos aspectos. Y bueno, eh, tenemos mucho por hacer todavía dentro del equipo de soporte de Electronic Cats, muchas cosas por implementar, muchas cosas por, por ver. Y justamente estamos ahorita en el equipo de soporte eh, contratando a una personita. Así que si tienen alguien en mente que quiera contribuir a Open Source y quiera estar trabajando en Aguascalientes, eh, porque pues, sí, sí, se requiere presencialidad ahorita, eh, dado que hay que interactuar con, los, eh, con las tarjetas, pues contáctenos, mándenme un mensajito si tienen dudas. O oh, bueno, ahorita un, un ratito para tener dudas. Pero mándenme un mensajito por LinkedIn, eh, contacten al equipo de soporte. Nosotros estamos felices para, para estar atendiendo a nuestros usuarios. Y no necesariamente tienen que comprar productos, sino pues vean nuestros repositorios, vean todo lo que ha hecho Electronic Cats. Porque pues somos una empresa mexicana y pues hay que apoyarnos entre todo eso. Eh, eso es todo de mi experiencia. Seguimos trabajando en ello. Muchas gracias.